Amigos, buenos días. Yo soy Eugenio Santillana. Estoy aquí en su programa Cocinando con Eugenio Santillana. Bueno, como podrán ver, hoy estamos estrenando set. La verdad es que, bueno, creo que me dejaron un poquito más blanca la barba, pero creo que nos quedó muy, muy padre. Ahí tenemos en el fondo algunos procesos de cocción, hervir, estofar, blanquear, freír, baño maría, al vapor. Y bueno, esperemos que con estos colores hagamos mucho más divertido ya el programa. Hoy les voy a preparar un pollo a la mostaza con papas a la crema. Este es un platillo súper fácil de hacer, con mucho sabor, y que estoy seguro que ahí en la casa a sus hijos y a toda la familia les va a encantar. Entonces me gustaría platicarles un poquito cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar. En esta ocasión nos hicieron favor de traernos este pollo, que es un pollo orgánico. Como podrán darse cuenta en el color de la piel, es una piel que está completamente blanca. El pollo que encontramos nosotros en el supermercado, en el mercado mismo, que supuestamente es un pollo que está fresco, pues ustedes pueden ver que la piel es completamente amarilla, y bueno, eso es por todo el colorante que le ponen a los animales dentro del alimento, y es por eso que pigmenta tanto la piel. Entonces este pollo, bueno, son animales que están sueltos completamente dentro de la granja. Están ahí comiendo que las lombricitas, le pican a la lechuga, entonces tiene un sabor mucho más diferente. Entonces bueno, vamos a usar el pollo. Tenemos la mantequilla, aceite de oliva, que es donde vamos a freír y vamos a dorar el pollo. Y tenemos los ingredientes de la salsa, que previamente, después de sellarlo, lo vamos a cocinar en esa salsa y lo vamos a meter en el horno. Entonces tenemos mostaza, tenemos crema, tenemos nuestras papas, que es la guarnición, tenemos tomillo, que es lo que vamos a aromatizar nuestro pollo, y bueno, obviamente la cebolla y el ajo, que nos va a darle un poquito más de sabor. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Vamos a tomar un sartencito para que con este sartén vamos a agregar nuestra mantequilla y vamos a agregar aceite de oliva, que el aceite de oliva junto con la mantequilla lo que nos va a ayudar es a dorar muy rico nuestro pollo. Entonces aquí yo tengo ya calentando un poquito de consomé de pollo, que bueno, en esta ocasión como no vamos a poner el pollo en agua, no vamos a tener ese consomé, pero lo pueden sustituir perfectamente con consomé en polvo que todos conocen. Vamos a darle temperatura al aceite y a la mantequilla, y en lo que eso pasa voy a sazonar mi pollo. Este pollo es un pollo entero. Yo lo pedí que me lo cortaran en cuartos. O sea, ¿por qué se llama en cuartos? Porque de cada, o sea, del pollo se sacan cuatro piezas. En este caso está cortado en octavos. Está la pechuga, está el muslo, está la pierna y está el ala. Y en la otra parte, que es la que ya tengo previamente en el horno para que nos dé tiempo en el programa de que lo vean ya cocido, entonces la otra mitad del pollo está allá adentro. Entonces aquí voy a ponerle sal a mi pollo y voy a agregarle pimienta. Estos dos ingredientes son más que suficientes para que el pollo tenga sabor. Aquí nada más lo vamos a
a mezclar bien con nuestras especias. Aquí eso que está saltando es un poquito la leche que va sacando la mantequilla. Perfecto. Entonces en un coludo voy a ir agregando los ingredientes de mi salsa. Es bien importante que sazonen antes y no después, porque si ustedes sazonan después, los poros de la carne ya están sellados y ya no va a jalar ese sabor de la sazonada. Entonces siempre hay que poner todos los ingredientes en crudo. Entonces ya tenemos aquí nuestra mantequilla. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dorar un poquito el pollo para que el pollo, a la hora que lo saquemos del horno, no esté tan desabrido. Digo, más bien no esté tan descolorido. Entonces vamos a poner los ingredientes en el sartén, los vamos a dorar, las piezas del pollito. Y vamos a dejarlos que tome un poquito de color. Y en lo que eso pasa, vamos a dejarlo ahí. Y mientras yo voy a enseñarles a hacer nuestra salsa. Entonces en el coludo vamos a tomar 2 dientes de ajo. Lo único que vamos a hacer es aplastarlos. Si ustedes los aplastan, es mucho más fácil que podamos retirar la cáscara. Rompiendo la membrana, retiramos nuestra cáscara y vamos a usar estos 2 dientes de ajo. Con un diente de ajo, está grande este. Vamos a picarlo. Este lo vamos a usar para nuestra salsa. Hay que picarlo finamente porque luego es medio desagradable encontrarse por ahí un trozo entero de ajo. Luego tenemos nuestra cebolla. Vamos a quitar las orillas de la cebolla. Y vamos a filetearla para después sea mucho más fácil picarla. Acuérdense lo que les dije de los dedos, tengan cuidado. Obviamente si no tienen mucha práctica, háganlo despacito y poco a poco pueden ir aumentando la velocidad. Entonces, bueno, como pueden oír, nuestro pollo ya está pidiéndonos que les demos la vuelta. Obviamente este pollo, vuelvo a lo mismo, como no tiene casi colorante, pues es otro color el que toma la piel, ¿no? Miren. Entonces lo vamos a voltear. No estamos buscando que se cocine, ¿no? Sino estamos buscando nada más que dore, para que justamente a la hora que está dorando, chupe perfectamente la sal y chupe la mantequilla. Entonces, ya vamos a voltear de lado. Y vamos a dejarlo otro ratito ahí. Entonces ya tengo mi cebollita, ya tengo mi ajo. Vamos a proceder a citronar nuestra cebolla y nuestro ajo. ¿Qué es acitronar? Únicamente, bueno, es una palabra ahí media rebuscada, pero es que la cebolla y que el ajo tomen un color ligeramente transparente. Eso es el término de acitronar. Entonces, cuando su cebolla y su ajo ya quedaron transparentes, en ese momento vamos a agregar los demás ingredientes. ¿Para qué hacemos esto? Para que el sabor que está sacando la cebolla nos ayude a resaltar los sabores de los demás ingredientes. Entonces voy a poner aceite de oliva. Voy a tomar primero mi cebolla. Acuérdense que la cebolla soporta mucho más el calor que el ajo. Y voy a usar este batidorcito globo para moverle. Listo. Amigos, estamos estrenando página de Facebook, Cocinando con Eugenio Santillana. Ya saben que ahí nos pueden escribir cualquier duda que tengan. Con todo gusto se la resolvemos. Si tienen dudas de programas anteriores que no vieron
¿No vieron la receta? Con todo gusto ahí lo podemos. Voy a retirar ya mi sartén del calor. Voy a dejar ahí el pollo. Y voy a agregar el ajo que tengo por aquí. Y vamos a agregar unas ramitas de tomillo a nuestro ajo. Ok, amigos. Y voy a desglasar con un poquito de vino blanco. ¿Qué es desglasar? Desglasar es cuando agregamos un líquido a lo que ya tenemos ahí, que está seco. Y este líquido nos ayuda a desprender todos los sabores que se pegaron dentro de nuestro sartén, de nuestra cacerola, y nos ayuda a recuperar todo el sabor. Aquí tengo un refractario, que es un refractario de un producto que se llama Stoneware. Son productos de arcilla, y esto lo que genera es que dentro de este refractario hace una función de horno adentro del horno, entonces quedan mucho más jugosas las cosas. Entonces, ya tengo aquí el vino blanco, tengo el tomillo, tengo el ajo. Aquí ya sellé mi producto y ya nada más voy a agregar mi crema. Voy a agregar la crema, voy a agregar la mostaza. Y es la salsa que vamos a utilizar para meter nuestro pollo al horno. Entonces, ya tenemos por aquí esto. Vamos a ir pasando en lo que se mezcla mi crema con la mostaza. Voy a pasar el pollo al refractario y lo voy a bañar con esta salsa. Le voy a agregar un poquito de consomé para darle líquido y que no le haga falta a nuestro pollo a la hora que esté ahí adentro y necesitamos que se esté hidratando. Entonces aquí nada más vamos a acomodar el pollo adentro de nuestro refractario. Y vamos a dejar que rompa el hervor. Amigos, voy a tener que irme a un corte. Cuando regresemos, vamos a meter el pollo al horno y les voy a preparar las papitas a la crema.